Ganado de canciones lindas. Hay una canción que le regaló la banda.
Thank you.
Bueno, el concierto de Roma para mí fue inexplicable, de verdad. Además, fue uno de los sitios que todos los músicos pensamos que iba a ser uno de los mejores, si no fue el mejor. Roma es un lugar que tiene mucha magia, además de tener una cubanía tremenda, porque tiene una cantidad de cubanos tremendo también. Entonces, pues bueno, fue muy simpático después de tantos y tantos años de Tania Pantoja no venir a Europa, tener esa gran acogida de verdad en Roma. Así que gracias Roma y gracias a toda la comunidad cubana también. Ok, Juliana, mis futuros proyectos, bueno, pues con mi orquesta, ya dar inicio ya al estreno de este nuevo CD de Tania Pantoja, que se llama Definitivamente, donde el productor fue el maestro Manolito Simonet, y muchísimos músicos que me acompañaron también, que les doy las infinitas gracias. Y nada, lo pronto es llegar a La Habana, Cuba, y hacer una gira por Cuba, que ya la tengo aprobada ya, y hacer una gira, hacer el lanzamiento de mi disco en algún teatro para que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar mi nuevo disco, que está bien bonito, bien equiparado. Es un disco que me encanta porque tiene para todos los gustos, para todos los bailadores, y ojalá ustedes también lo disfruten. Y esta experiencia también con Pupilos que son por toda Europa, después de casi 15 o 16 años que yo no venía a Europa, pues para mí ha sido de verdad muy, muy, muy bonita, muy emocionante, muy intensa. Bueno, con los cuatro estoy muy agradecida. Tengo tres temas grabados con ellos. Uno se llama ¿Qué será de ti? Otro se llama Dímelo delante de ella. Y este último, que ha tenido un éxito rotundo, que a mí me encanta, que es de la señora Ana Gabriel, y le hicimos una versión que se llama, ay, ¿cómo se llama? Evidencia. Y entonces, pues nada, estoy muy contenta con el resultado, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos. Y de verdad que gracias a Jorge Junior y a los cuatro. Y sí tenemos en el horno otra canción, que ahora llegando yo a Cuba de aquí de Europa, pues bueno, ya él me pidió que fuera para grabar una canción que es una sorpresa, que es otra versión, como ustedes saben, los famosos covers de los discos Privilegios 1 y segunda parte. Así que bueno, esperen el próximo estreno de La Pantoja de Cuba con Jorge Junior y los cuatro. Y nada, es para ustedes siempre con muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísimo respeto. Ojalá lo disfruten y les guste muchísimo porque es para enamorarse. Bueno, con respecto al disco de Isidro Infante, estoy muy agradecida de haber sido una de las cantantes escogidas entre tanto talento que hubo de músicos cubanos e intérpretes cubanos también. Pero en realidad, como no tengo el disco aún, no sé qué tema fue que interpreté. Sí, más o menos vagamente, sí sé que es un tema muy conocido, creo que fue cantado por Celia Cruz. Y nada, estoy muy contenta por el resultado. Ya está a la venta el disco, así que yo misma me lo voy a comprar, Juliana, para saber cuál fue el tema que interpreté, porque todavía, de verdad, ahora mismo con tanto trabajo internacional y nacional, pues estamos muy inmersos en eso y no, de verdad que no le he prestado atención. Pero sí agradezco infinitamente a Isidro Infante, a todo su equipo de trabajo y a José Manuel de Biz Music también por confiar en mí. Gracias.